Fue una persona que todo el mundo lo quiso muchísimo. Siempre fue un gran hombre, pues el mejor hombre de la historia, yo creo. Luego de la partida física del actor Enrique Rocha, entrevistaron a su hijo, quien comentó que esta partida no se la esperaba. Aunque todos quisieran saber las causas, el hijo dice que aún no saben bien qué fue lo que sucedió. Sin embargo, ese fue dormido. Muy repentino, la verdad. Las causas todavía no se saben, pero estaba dormido, entonces afortunadamente no supe. El día domingo 7 de noviembre partió físicamente el actor Enrique Rocha a sus 81 años y muchos amigos y familiares se encontraban en el lugar para darle el último adiós. Y entre los famosos que llegaron, quienes eran muy amigos del actor, se encontraban Leticia Calderón, y ella estaría compartiendo algunas vivencias que tuvo con Enrique. Y no solo eso, sino que también aprendizajes de vida y momentos que estuvieron durante el set de grabación de la gran novela Yo Compro a Esa Mujer. Y no fue solo ella la que compartiría anécdotas y vivencias junto al actor. Es una mayoría de famosos que han demostrado sus sentimientos a través de escritos en las redes sociales. También sabemos que él estuvo participando en la telenovela de Rebelde y pues pudo compartir con Ninel Conde, Anaí, Dulce María y entre otros más, y todos estos dieron unas emotivas palabras para el actor. También en otra telenovela y gran telenovela donde él participó fue en Muchacha Italiana Viene a Casar, y por tal motivo algunos de esta telenovela se hicieron presentes, como José Ron, Livia Brito y Maribel Guardia, y fue a través de las redes sociales donde expresarían palabras por esta pérdida. Pues Enrique Rocha fue un gran actor mexicano y tuvo una extensa carrera en las telenovelas, y lo que hizo que él resaltara mucho más fue esa gruesa voz que lo caracterizaba y lo hacía destacar. Y por ser este increíble actor, fue y será el villano más recordado de la historia y por supuesto muy querido de la televisión. Él era un estudiante de arquitectura y jamás se imaginó que iba a terminar en la actuación, y fue un día donde le salió una oportunidad que le cambió por completo su vida, y esta oportunidad haría que él dejara por completo sus estudios de arquitectura y comenzara a mezclarse en el mundo del teatro. Y esto se dio debido a que un día fue invitado por un amigo a un ensayo de Despertar de la Primavera, y esta obra estaba siendo dirigida por Juan José Gurrola, y en ese momento uno de los actores no se encontraba. Por eso el director lo invitó a que tomara el puesto y pudiera participar. Cuando él termina esa actuación y el director se da cuenta del potencial que tenía, pues se interesó en él y mucho más en su voz. Por eso le dijo que comenzara a formar parte de esta obra, y allí fue cuando el actor decidió tomar este medio como carrera. Como ya todos sabemos, era muy difícil olvidarse de este increíble actor que dejó una gran huella en el mundo del teatro y de las telenovelas. Y como sabemos, era muy difícil también olvidar esa inconformidad voz. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo video.